Bendiciones, soy The Wild Gamer y estas son las noticias de Destiny 2. Tenemos noticias muy importantes, una muy mala, la verdad, otras muy buenas, y hay bastantes más buenas, así que terminará compensando. En fin, pasemos a ellas. Antes, súper brevemente, nada más os recuerdo el sorteo que termina el lunes 7 de diciembre, que de hecho es cuando tengo mi directo benéfico, os recuerdo. Básicamente, para participar solo tenéis que seguirme en Instagram y... ¿cómo era? Así, reaccionar a la historia del sorteo. Nada más eso, nada más eso. Tenéis links abajo en la descripción y puede que te lleves un emblema exclusivo, ahora sí, a las noticias. Bendiciones, tenemos montones de noticias, una mala y un puñado buenas, así que vamos a pasar por una de las buenas primero y luego os cuento la mala. Para empezar, la web 3D Juegos, que es probable que muchos conozcáis, bastante conocida, nos ha mencionado a la comunidad hispana y a los guardianes que estamos reuniendo dinero para Games to Give, el evento benéfico de Bungie. ¿Vale? Si aún no os habéis informado, os lo he mencionado varias veces, básicamente cada $25 que donéis podéis obtener una carcasa dorada junto con el emblema Flores de Luna, cada 50 otro emblema exclusivo y luego a partir de 100 aún más, además de que solo con 10 ya entras en una serie de sorteos. En fin, al margen de eso, como veis, aquí aparecemos ISO Destiny, Alex de Wild Gamer, de Aikiri, así que genial que nos hayan mencionado, un pequeño detalle y una buena noticia. Pero ahora, pasando a la serie. Bungie nos ha confirmado cuándo van a regresar las pruebas, que diríais, buena noticia, pero joder, ¿el 18? Hay que esperar al 18 de diciembre, es decir, 2 semanas, para que lleguen las pruebas. De hecho, me parece que son 3, ¿sabes? Es en plan, wow, porque, o sea, ya tenía muchas ganas de que regresasen el día que tenían que hacerlo, hace semanas. La semana anterior tenía que regresar, se supone, después de haber arreglado errores. Y bueno, han descubierto más. Y a ver, realmente es bueno que estén bloqueadas, es decir, que no sean lanzadas hasta que estén en un buen estado. Pero es en plan, boy, terminad ya de encontrar todos los errores que, bueno, al fin y al cabo nunca se va a hacer, nunca se van a encontrar todos los errores en un solo día, pero hey, no sé, necesitan a alguien más en el equipo para poder asegurarse de que problemas de estos de última hora puedan ser solucionados a buena hora también, a buen tiempo, ¿vale? No tener que esperar otras 2 semanas. La comunidad está bastante cabreada, yo personalmente tampoco estoy contento, pero como os digo, entiendo que es mejor que no sean lanzadas a que sean lanzadas con problemas, ¿vale? Y que la respuesta sea aún peor, así que entiendo que de esto, pero bueno. Resumiendo, hay que esperar al 18 de diciembre, ¿vale? Tengo muchas ganas de regresar a las pruebas, todos lo tenemos, ¿vale? Nada más aguantad un poco más, aprovechad para farmear los que no lo hayáis hecho y hey, a otra noticia, ahora buenas. Nuestro colega Jinsor, bueno, ha filtrado un montón de cosas, ya os lo comenté, ¿vale? Hace un tiempo, ¿vale? Ha mencionado los ornamentos de Hawkmoon, 2 ornamentos, y bueno, ya os hice el vídeo sobre Hora 02.0, ¿vale? Porque creemos que va a regresar una misión de ese calibre. Pero al margen de eso, nos habló sobre Clarivion, Chalivion, que es un nuevo fusil de fusión que vendrá con Aurora, ¿vale? Este 15 de diciembre, en apenas 2 semanas. Ah, también, por cierto, en el diseño de Halcón de Luna podemos ver esto, ¿vale? Que parece el símbolo de As de Picas. Esto no sé si es de Tech Mecánica, podría ser de Última Palabra, y esto de Halcón de Luna. O sea, no sé por qué me recuerda a los 3 cañones esto. Y luego este número de aquí, ¿vale? Pequeño dato interesante. En fin, al margen de eso, recientemente me han pasado esto que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Que es el ornamento de este arma. O sea, digo ornamento porque es que básicamente es Serentil, ¿vale? Con un ornamento. Es posible, de hecho, me parece que viene con nuevos estados, por lo que hemos visto, lo que nos ha mostrado Jinsor, ¿vale? Pero sí, o sea, esto es Serentil con otro ornamento. Ya veremos si pega igual o no que Erentil, a ver si merece la pena este arma, pero bueno, aquí podéis verla, ¿verdad? Que estéticamente sí está guapa. Luego ayer os enseñé esta armadura, que es el diseño universal para la armadura de Titán de la Aurora. Algunos me habéis preguntado qué puede costar, ¿vale? Básicamente es como 6.000 de polvo luminoso, polvo de brillante, para comprarlo. Si no recuerdo mal, es lo que suelen costar las armaduras completas, y eso me parece que es solo una clase. Vale, pues recientemente también han revelado la de Hechicero. Aquí podéis verla, la verdad es que están genial. Y bueno, en brevas terminarán de revelar la de cazador también, ¿vale? Es algunas metas que se han fijado como incentivos para que la gente vaya donando. Parece que han superado más de 600.000, sí, o sea, más de 600.000 seguro, porque esta semana en Bungie de ayer no salió hasta que alcanzaron los 600.000, así que va todo genial. Y de nuevo, si queréis donar y representar a la comunidad hispana mientras lo estáis haciendo también, pues podéis hacerlo en el link abajo en la descripción, ¿vale? Como os digo, también podéis recibir recompensas exclusivas bastante chulas, además de apoyar la causa, que es lo más importante. Ahora, pasando súper rápidamente por el esta semana en Bungie que mencionamos ayer, ya os actualizo, ¿vale? Está en español, si queréis verla al completo. Ya pasamos por estos números, ¿vale? Pasamos un poco por lo que nos parecía. Os recordé lo de
de Games to Give. Y os recuerdo que mi directo benéfico es este lunes 7 de diciembre entre las 2 y las 6 de España, ¿vale? Ese será el directo que yo haré, en el que trataré de reunir aún más de lo que ya hemos reunido. Que no sé cómo en dos días ya donasteis $200. Bueno, hay un poquillo mío, pero sí, es impresionante. Os recuerdo que el estandarte hierro regresa la próxima semana, ¿vale? El martes 8 de diciembre. Aquí, por cierto, podéis ver las metas que se han fijado. Como veis, a los 750.000 revelan el diseño universal para cazador. Ahora lo checaré antes de terminar el vídeo. Igual podemos verlo antes de que termine el vídeo. Luego, al millón hay una vista previa de las recompensas de leyenda. Luego, cada 100.000 habrá una lectura de la historia por parte de un invitado. Así que ahí lo tenéis, las armaduras ya os dije por Twitter, o sea, no están mal, están guapas, pero si van a reciclar armaduras, yo preferiría que fueran las primeras de Destiny 2, las que son rollo samurai, o las de Destiny 1, porque estas en verdad ya me cansan un poco. Luego, aquí podéis ver las mejoras a la nueva generación, ya os la mencioné y os pasé artículos en español, ¿vale? De eso no hay pérdida. Regresa la mazmorra profecía, como os había comentado, ¿vale? La aplicación acompañante, que es la aplicación del móvil, ahora te permitirá adquirir contratos a través de ella. Esto ya lo mencionamos ayer, pero estoy resumiendo lo más importante. Y bueno, en cuanto a esto, ya son más que nada problemas resueltos. Ya los mencioné ayer también, si os lo perdisteis. Finalmente, DMG nos dijo, esto es un poco interesante, es son un poco teasers de lo que se está por venir, y dice, las semana que viene llegan cosas muy interesantes y muchas más llegarán durante el mes de diciembre. Gracias a las obras de arte de la comunidad, me acabo de dar cuenta de que la aurora está a la vuelta de la esquina. Así que, bueno, resumiendo, quería destacar esta última frase también porque parece que no relaciona la aurora con esas cosas muy interesantes que se vienen la próxima semana. Así que es probable que también se trate de la aventura de Hawkmoon, ¿vale? Que ya hemos mencionado, ¿vale? De hecho, pasamos por la zona oculta donde tomará lugar esa misión y tiene muy, pero que muy buena pinta. Tiene pinta de ser una nueva misión mazmorra, entre comillas. Al menos así la han descrito en algunas ocasiones. Esas misiones como las de susurro, hora cero y otras que, además de tener que terminarlas en un tiempo límite, también tienen partes de saltos de plataforma y otra serie de desafíos. Están geniales esas misiones. Y ahora, súper rápidamente, pasando por algunas de los vídeos de la semana destacados en Mungie.net. Esto hace la vida que no lo hago. Me parece que en Destiny 1 lo solía hacer cada esta semana en Mungie, pero vamos a destacarlo súper rápidamente. Y aquí lo que tenéis es un güey que logra terminar solo con Atrax 1, ¿vale? Jugando solo en apenas 13 minutos, como podéis ver aquí. Si queréis ver el gameplay completo, lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? El mismo esta semana en Bungie, pero básicamente quería destacar el mérito que tiene que este güey sea capaz de terminar con él solo. No sé si es... sí, The Legend himself. Vale, pues es el mismo que ya había visto. No sé si hasta ahora hay alguna otra persona que lo haya conseguido. Es posible, porque una vez te muestran cómo se hace, la gente que lo consigue primero pues es más sencillo, pero sí, tremendo mérito. Luego tenemos el vídeo de Bajo el Hielo, ¿vale? Que es una cinemática creada por este usuario llamado Mr. Bo, ¿vale? De hecho, también me suena bastante, no sé por qué tiene tan pocos suscriptores, porque como que me suena bastante. Y vamos a verla rápidamente, ¿vale? Solo un poco, obviamente, no voy a checar todo el vídeo. Pero la verdad es que está genial. Y no está sonando el volumen ahora mismo, pero fijo que tiene una muy buena banda sonora de música. Así que de hecho os recomiendo checarlo también abajo en la descripción. O sea, no sé cómo hacen estas vainas. Hay vídeos que explican cómo hacer los montajes en Destiny, ¿sabes? Pero wow, o sea, la verdad que se ve muy currado. Y bueno, ya podéis haceros una idea. Vale, así. La verdad es que es un buen vídeo para echarle un vistazo al ambiente que tiene Europa y a sus distintas zonas. Y a los distintos... ¿cómo decirlo? Bueno, las distintas cosas dinámicas que ocurren en el entorno y eso. He visto vídeos de estos de otras localizaciones y están genial. Así que bueno, os lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Y finalmente tenemos este vídeo, Band Bro, ¿vale? Que me parece que de hecho tiene que ver con Music. Déjame checar esto. Vale, debe ser una canción. Y tiene pinta de ser una canción chorra. Mezclada también con un montaje también de este video. Así que si queréis llegarlo de nuevo, tenéis link abajo en la descripción. Y ahora finalmente, algo de lo más interesante. Nuestro homie JB3. Ya muchos lo conoceréis porque lo suelo mencionar cada vez que descubre cosas guapas. Y lo hace bastante a menudo. Pues recientemente ha descubierto lo que veis de fondo en pantalla. Entonces, esa es la entrada para comenzar lo que vendría a ser... ni siquiera el primer encuentro, básicamente el camino hacia el primer encuentro, ¿vale? Donde coges las motos. Y como ves, ha descubierto un túnel que se encuentra tapado por estas rocas. De hecho, y os lo voy a resumir, ¿vale? Creemos que es o contenido cortado o algo que se actualizará en adelante.
Vale, y en cuanto a spoilers de una filtración que ya os mencioné hace tiempo, ¿vale? No os voy a spoilear nada de historia ni nada, no os preocupéis. Solo quiero recordaros que supuestamente regresarán las versiones prestigio de las incursiones, ¿vale? Las versiones más difíciles. Molaría que cambiasen más cosas, porque os recuerdo que en Último Deseo se han empezado a escuchar oráculos de la incursión Cámara de Cristal. Y básicamente vamos a tener que hacer algo más en Último Deseo eventualmente. Creemos que hay un puzzle. Así que si actualizan de este modo las incursiones, pues quizás también actualicen esta. En fin, al margen de eso, lo que va a mostraros ahora es cómo se está metiendo dentro de este túnel que estábamos viendo que estaba tapado por esa pared, ¿vale? Y aquí está. O sea, esto que veis aquí es la pared que estaba tapada, él antes estaba al otro lado, y luego todo esto de aquí es un área que, a la que no se puede acceder actualmente, pero como veis es un túnel enorme que crearon por alguna razón, es decir, esto no es solo un área vacía, ¿vale? Es una especie de túnel, aquí tenían algo preparado. O iban a preparar algo, o prepararán algo, ¿vale? Pero sí. Entonces, si queréis ver el gameplay completo, tendréis link abajo en la descripción. Como veis, hay una serie de cuevas, ¿vale? Se puede avanzar y no sé muy bien qué tenían pensado con esto. Hay otras teorías por ahí que dicen que igual al principio iban a usar esto como otro camino para llegar al primer encuentro. Y que luego lo cambiaron, ¿vale? Porque decidieron hacer el último encuentro en el principio, por así decirlo. De todos modos, me parece re interesante. Decidme vosotros qué pensáis y cómo no, si se actualiza cualquier cosa, os la haré saber. Dichos guardianes, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, chécate otros vídeos, atento a más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.